O si queréis os vais sentando. Echaros un poquito para allá porque si no, no cabemos. Echaros un poquito para allá, yo sigo sentado. Tiene 14 años. Estudia en la Kirkpatrick con mi sobrino. Kirkpatrick. Ajá, es un colegio privado. No, colegio privado. Ajá. Su mamá y su abuela son muy amigas mías. Bueno, es Julia. Está en el ENSTE. Tiene 16 años. Tiene 2 años de estar en Panamá, tiene 17 años. ¿De dónde es? Es de Colombia. Ella es familia de mi madrastra, de la que está con mi papá. Entonces ella tiene 2 años, su papá es panameño, su mamá es colombiana. Está estudiando aquí en Panamá, en La Salle. Estudia aquí en Panamá, su mamá es de Chiriquí, vive aquí en Dorado con su tía. Su tía es amiga mía de infancia. Ajá. Daniel hija, tiene 16 años, vive con su mamá y su papá. No hay problema porque yo soy amiga de las mamás de ella. De la tía como de nuestro tiempo de antaño, nuestras locuras juntas, así que eso no. La mamá de bueno, no la conozco, pero al papá no. Ellas conocen bien su trabajo, ninguna les cuento. Todas saben a lo que van, que tienen que atender bien al cliente. Yo se lo dije que los señores en el día van a estar ocupados, que ellas los atiendan, los fines, en los días de semana, y que los días que ellas se pueden quedar más tarde son los fines de semana. Me tienen que ir a la escuela al día siguiente, ellas se pueden quedar, cena, se van a una hora temprana, pero que los atiendan bien. Ellas no vienen engañadas con nada. Ellas todas saben, ya, a lo que van, ¿no? Exacto. Ellas saben que tienen que atender al cliente muy bien. Entonces, ustedes van a comer y por ahí a lo mejor ustedes son el postre. Ellas ya saben eso. Y saben que son señores de afuera que hay que atender muy, muy, muy bien. Sí, sí. Evidentemente. ¿Se vuelve a subir? Sí, ¿no? Una vez presentadas, las chicas bajan a la calle con Mark y con Tyra, la secretaria de Tonya. La proxeneta nos ha contado cómo recluta a sus chicas. La mayor parte las ha captado entre sus propias amistades o a través de referencias de las niñas que ya trabajan para ella. Conoce a las familias y éstas saben que las menores se prostituyen. Yo tengo clientes que hasta un vicepresidente, hasta un ministro, hasta un legislador y...